Claro y fuerte se escucha a la Antena 1 por los 90.5 en Azuay y Cañar y en el mundo por nuestra aplicación y página web antena1.com. Al momento transmitimos este encuentro en Facebook, también por Twitter y nuestro canal de YouTube. Siempre invitados a intervenir. Lo hemos anunciado desde el primer minuto del programa. Hoy ampliaremos detalles acerca de Macrobélico, que es lo nuevo de la banda cuencana Bosón de Higgs. Ya me acompañan en estos instantes Esteban Cañizares, es el vocalista de la banda. También está Andrés Calle con nosotros, el tecladista de Bosón de Higgs. A los dos, muchas gracias por la presencia, por estar siempre atentos para compartir desde esta plataforma con el mundo lo que se propone creativamente desde la esencia misma de Bosón de Higgs. Comienzo contigo, Esteban, dado que también Andrés, ya me pasaron el dato, es uno de los novísimos en las filas de Bosón de Higgs. Esteban, ¿cómo estás en primera instancia? Muy bien, Marielita. Siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes, con ADN, con Antena 1. Agradecido siempre por la oportunidad que nos dan para poder compartir nuestro producto, nuestra producción musical. Bosón de Higgs no es una banda emergente. Ya viene trabajando algún tiempo y qué tal si nos refrescas la memoria. Claro. Y nos cuentas no solamente el tiempo que llevan creando, trabajando juntos como Bosón de Higgs, sino de qué va Bosón de Higgs, qué tipo de banda es. Perfecto, Marielita. Bosón de Higgs es una banda de rock psicodélico, inspirado principalmente en armonías vocales, en sonidos atmosféricos y en una sonoridad inspirada en el rock clásico, en bandas iconográficas como Pink Floyd, Tangerine Dream, Electric Light Orchestra, los Beatles. Nuestra principal fuente de inspiración es la ciencia y la cultura. Estamos inspiradísimos en este tipo de temáticas para la composición de nuestros temas, valga la redundancia. Estamos experimentando toda la, por así decirte, toda esta, valga la redundancia, esta experiencia que implica la creación de música, la puesta en escena audiovisual de nuestras canciones, la construcción de este disco inspirado en astronomía, en exploración espacial, que nos ha tomado cierto tiempo considerando que es una obra ambiciosa, ¿no? Es un disco doble. Estamos en la ruta desde el año 2015. Hemos pasado por algunos cambios de integrantes a lo largo de este periodo. Actualmente estamos bastante estables en cuanto a la formación y contentos también de contar con Andresito Calle, que ahora nos acompaña en teclados, un músico excelente y una muy linda persona. Bueno, hoy el neófito del asunto viene a conversar con nosotros. Gracias, Andrés. Andrés Calle nos acompaña ya. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la inclusión, el trabajo y este tiempo maravilloso con Bosón de Higgs? ¿Qué tal, Mariela? Mucho gusto. Sí, no, ha sido una experiencia muy chévere hasta ahora, ¿no? Nos ha ido bastante bien, tenemos bastantes, hemos tenido bastante presencia aquí en Cuenca sobre todo, y sí, contento de formar parte de la banda. A mí algo que me llamó la atención sobre todo cuando iba a entrar era que tenían esto del disco doble, como bien mencionó Esteban, la propuesta audiovisual también, bueno, los visuales que ahora manejamos en los conciertos. Todo eso me parece cool, chévere, porque es como que no sabía que había una banda tan de este calibre así aquí en nuestro medio, ¿no? Si bien se ha escuchado, sí, pero bueno, aquí todavía no es tan común tener este tipo de bandas. ¿Qué bagaje tienes tú? ¿Qué bagaje musical, experiencia musical tuviste o empezaste a labrarla ya en una banda como tal y por primera vez con Bosón de Higgs? No, sí, antes estaba en una banda de indie, bueno, también tuvimos nuestra presencia aquí en Cuenca. Sin embargo, bueno, ya poco a poco a uno el camino musical va cambiando, ¿no? Entonces ahora estoy un poco más interesado ya en esta parte del rock más progresivo, llamémoslo así. Un poquito más, una música un poquito más compleja, y por eso, bueno, ahora estamos con Bosón de Higgs y sí, muy contento aquí. ¿Qué tal el? Bueno, yo pienso que es muy interesante la propuesta de Bosón de Higgs por esto que nos había mencionado Esteban, que su fundamento no solamente viene dado por la influencia de estas grandes bandas, sino por la ciencia.
Nos hablaba de la ciencia y de la cultura. Y comentarnos un poco del vasto universo de la ciencia y de la cultura, que prácticamente abarca todo desde el punto de vista antropológico. Se iza Bosón de Higgs para darle cimiento y cuerpo a la lírica, a los conceptos, porque de hecho es una banda de rock psicodélica conceptual. Así es. De rock psicodélico conceptual. Efectivamente. Así es. Efectivamente, Marielita, bueno, abarcar todas las ramas del conocimiento representa una labor titánica para cualquiera que se lo propone, ¿no? Sin embargo, existen herramientas que la misma especie humana se ha encargado de desarrollar, la creatividad artística es una de ellas, y la música como un instrumento fundamental para poder llegar a las masas. El doctor Carl Sagan, nuestra principal fuente de inspiración para esta obra, solía decir en su labor de divulgador científico que si uno tiene la oportunidad de contarle a la gente lo emocionante que es decirle a alguien que está enamorado, pues de la misma manera la afición y el apasionamiento que logra el conocimiento y la ciencia, pues nos impulsa y nos empuja para con ese mismo énfasis llegar a las masas. La música representa un instrumento, un catalizador que hace que los mensajes puedan asimilarse no solamente con felicidad, con alegría, sino también con un espacio para reflexionar. Si una melodía, si un pasaje armónico, si un pasaje sonoro te toca emocionalmente, va a ser más sencillo para ti asimilar el mensaje de lo que estás escuchando. Entonces, en este sentido, la divulgación científica, nosotros estamos valiéndonos de la música para poder hacer eso, para hacer que la gente conozca más acerca del universo, del planeta, de la necesidad de cuidar el planeta, de fomentar hábitos ecológicos, hábitos adecuados de interacción con los seres humanos y sobre todo hacer una reflexión cosmológica sobre nuestra posición en el universo. Muchos desconocemos cuál es nuestra posición en el universo y por así decirlo, desvalorizamos o infravaloramos la importancia que representa para los seres humanos cuidar de nuestro planeta y cuidar de nosotros también como especie. Cuidar de nosotros a través de la mínima consideración hacia el lugar que nos sostiene. Prácticamente claro, es el planeta el que nos sostiene. En este punto también me gustaría comentar sobre la propuesta, la puesta en escena de esta banda. No sé si Andrés, tú me puedes contar un poquito acerca de esta iniciativa, ¿no? Porque es bastante completa. Ya estamos en estos tiempos en donde la música ha de ser acompañada con un soporte visual también muy importante. La puesta en escena, es decir, cuando van a tocar en algún lugar, se acompañan de múltiples recursos que permiten transportar a la audiencia una suerte de viaje. Exacto. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Sí, justo es eso, ¿no? O sea, el hecho de poder transmitir e involucrar también a toda la audiencia en una experiencia un poquito más grande y más íntima a la vez. O sea, si bien tenemos el mensaje, las letras en la música, pero para involucrar un poco más aún al oyente, y bueno, en este caso también recurrimos a los recursos visuales, ¿no? Dependiendo de cada tema, ¿no es cierto? Los recursos suelen ser a veces psicodélicos, a veces como en nuestro video de ahora de macrobélicos, un poquito más mostrar el lado que queremos transmitir, ¿no es cierto? En este caso de la guerra. Pero todo esto con el afán de lograr esa inmersión más compleja, ¿no? También es el primer sencillo de la banda en este año, en tiempos en donde la estela larga de la pandemia aún tiene incidencia en los seres humanos. No es que esto ya pasó y ya está, mucho ha quedado, pero coméntenos acerca de esta obra conceptual, Los Cuentos Espaciales, y puntualmente nos estacionamos en esta canción que pretende ser una canción humanista, que de hecho lo es, se constituye así, una así canción humanista. ¿Por qué? Bueno, Los Cuentos Espaciales es un disco conceptual, es una obra conceptual audiovisual compuesta por 15 temas divididos en dos partes. Cada tema tiene un acompañamiento visual específico y cada canción se entreteje entre una y otra conforme escuchas el disco y conforme miras los videos, ¿no es cierto? Y lógicamente cuando aprecias la obra montada en vivo en su totalidad, audiovisualmente.
El segundo o la segunda parte de la obra es un poco más intimista y reflexiva en el contexto ecológico y de cuidado del planeta. Mientras que la primera parte se focaliza más en el viaje interestelar, agujeros negros, la Vía Láctea, las auroras boreales, los cometas, etc. En la segunda parte lo que intentamos hacer es reflexionar sobre ese pálido punto azul que es el planeta Tierra visto desde perspectivas cosmológicas o desde grandes distancias en el espacio interestelar. Cuán pequeñitos somos y lo importante que radica o la importancia que radica sobre nosotros el cuidar la ecología, el planeta y la forma de vida en general. Una de las maneras a través de las cuales los seres humanos estamos siendo partícipes de escenarios negativos para el futuro nuestro, para el futuro de nuestras generaciones, pues es justamente la intolerancia, la guerra, la diferencia política, la injusticia social, que son componentes que pueden eventualmente derivar en un apocalipsis provocado por nosotros mismos. La oportunidad de darse el chance de reflexionar sobre esos errores a través de esta canción, pues permite o intenta calar sobre el espectador acerca de esa necesidad de vivir en armonía, de vivir en paz, de cuidar el planeta y de tolerarnos de la mejor manera posible, porque la intolerancia representa o subyace a los grandes problemas humanos, a nuestras diferencias. Macrobélico va de eso. Me parece una banda súper pirada. Digo, están mirando hacia las estrellas, al cosmos, al infinito, pero también al microcosmos en nosotros. Claro. Y a nuestro escenario, ¿no? Uh-huh. A nuestro escenario. Una banda bastante interesante. La propuesta es bastante interesante. Lo que vamos a escuchar es justamente la segunda parte. Claro. Es esta canción que nos lleva a reflexionar sobre los peligros de una guerra. De hecho, estamos en una guerra, el planeta. Uh-huh. Está en una guerra en este tiempo y cada vez se hace más y más eminente la urgencia por una acción. No solamente de corte político, de corte social, sino una acción también individual, sin el ánimo de quedarnos, ¿no?, estacionados en el individuo. Efectivamente. Si el arte puede servirnos para conseguir al menos el mensaje que llegue a la mayoría de gente, pues enhorabuena, estamos haciendo lo que aspiramos. Y justamente eso iba a comentar, ¿no? No sé si de pronto tienes ahí por ahí una idea también, Andrew, te apoderas del micrófono y comentas. Pero fíjate que me ponía a pensar, ¿no? Ante este descalabro planetario que tenemos, nuestro nivel de incidencia pareciera ser pequeño. Uh-huh. Pero ¿qué tanto creen que nosotros, cada ser, este mensaje, por ejemplo, pueda incidir en esta condición humana tan alarmante en estos tiempos? ¿Andresito? Sí, bueno, en ese caso no lo vemos solo como que qué tanto podemos incidir nosotros, sino yéndonos un poco más a lo que la banda trata de transmitir y en lo que se enfoca en esto ya más antropológico. Los seres humanos de por sí sí tendemos esta naturaleza que nos hace acercarnos a la autodestrucción, como lo tratamos de transmitir en Macrobélico, pero también hay la otra parte, ¿no?, lo que nos ha hecho evolucionar, y por ahí también va el análisis a lo que vamos después, por ejemplo, con canciones como Sálvame, que también son parte del disco, que aún hay una parte dentro de todos los seres humanos que nos permite o nos impulsa a querer salvar el planeta, nuestro hogar, nuestro uh-huh. pálido punto azul en este caso. Entonces, sí, aunque aparentemente no tenemos incidencia, bueno, la incidencia en realidad radica ya en las personas que ya tienen el poder de poder, valga la redundancia, de poder sacar esta otra parte, ¿no?, que nos hace tender a querer salvar nuestro planeta. Uh-huh. Y también digo, ahora que mencionabas la palabra poder, porque es una palabra fuerte, ¿no? Uh-huh, el tema de poder. El poder también, llegar a la creación, en este caso,
puntualmente artística de la música, tiene sus niveles de importancia. Claro. Y justamente lo que se escucha, no solamente lo que está de moda, sino todo lo que se escucha, todo lo que se hace, todo lo que se circula, también tiene una incidencia. Creámoslo o no, sepámoslo o no, tiene una incidencia en los entornos. Ajá. Así es que será interesante quedarnos con el videoclip de la canción. Justo previo a abrir los micrófonos, Esteban me preguntaba, ¿le viste el video? ¿Qué tal te pareció? Yo dije, espérame, vamos por partes, porque lo vamos a ver acá. Se van a quedar ustedes con el video, claro. No sin antes mencionar el tema de la dirección y la producción en, claro, sí misma del video, a cargo de quién estuvo, cómo participó, incidió la banda en la propuesta, uh-huh, del videoclip de esta canción, Macrobélico, de Bosón de Higgs. Sí, efectivamente. Considerando que la obra se conceptualizó hace ya algunos años, en el 2018 ya la idea estaba bastante clara sobre cómo construir el disco. De la misma manera, el componente visual estaba previamente seleccionado en nuestras cabezas, por así decirlo. La idea era simplemente materializar ese collage de imágenes que pueden contar la historia elocuentemente. En este sentido, trabajamos en conjunto con nuestro bajista, con Marcelito Calle, Mac, en el contexto, en el producto o en el proceso de crear las imágenes que están acompañando, en este caso, nuestra canción. Nos valimos de los recursos a los cuales podemos acceder sin necesariamente recaer en gastos exacerbados. Estamos a un clic de distancia de poder producir cosas de buena calidad. Necesitamos fomentar un poco la creatividad para eso. Fortuitamente, Marcelito y todos los miembros de la banda, en su naturaleza artística, son bastante creativos, ¿no? Y hemos aportado con ideas para saber qué imágenes pueden calzar adecuadamente, sin perder el hilo conductor del mensaje, de la lírica y de la música, del sonido que transmite, en este caso, Macrobélico. Trabajamos en conjunto en un estudio casero. Hicimos la edición de video. Nos tomó más o menos unas 3 o 4 horas tener todo listo. Estamos bastante satisfechos con el producto, la verdad. Yo creo que si es que eres, o si es que fomentas la creatividad, el acceder a los recursos es solo cuestión de saberte desenvolver de una manera adecuada, sin la necesidad, a veces, valga la redundancia, innecesaria, de acudir a gastos exacerbados. Pareciera que el brío, ¿no? El brío, uh-huh, creativo se abre paso y, como se encuentra la manera. Sí. No sé, hay veces que parece, uh-huh, que habita a los seres y que las cosas se suceden así, así a propósito es, de ese impulso y de ese brío. Muchas gracias a los, uh-huh, dos. Vamos a quedarnos, uh-huh, con el video de clip de Macrobélico para cerrar en estos tiempos. Sobre las situaciones planetarias, también de los entornos inmediatos, ¿no? Porque cada, uh-huh, quien tendrá también sus circunstancias, a más ya de las que no son comunes. Claro. Para cerrar, puntualmente relacionado a Macrobélico, ¿qué nos dice Andrés Calle, el novísimo integrante, uh-huh, de Bosón de Higgs? Sí, no, mi aporte a Macrobélico en realidad fue en la parte de los teclados, como comentaba hace un rato. Apenas la primera vez que escuché el tema dije como que hay muchas cosas interesantes por hacer musicalmente aquí. Es un tema relativamente extenso, un poco más extenso de lo que estamos acostumbrados. Y eso quiere decir que, o sea, en todo ese tiempo hay como explorar más cosas, utilizar más recursos, en el caso del teclado, más sonidos. Y particularmente creo que es un tema muy bueno. Y sí, valga, no sé, no hay que ser osados, ¿no? Pero sí me siento orgulloso, ¿no es cierto?, de mi aporte a la banda. Por ahí un solito de teclado, igual se escucha excelente las voces, la mezcla. Es un buen trabajo. Entonces, por ese lado, sí, nos sentimos muy bien de estarlo promocionando aquí ahora. Uh-huh. Aquí ya. En este, uh-huh, sentido, también quisiéramos agradecer muchísimo a la figura de Tito Bravo, de Slam Studios, uh-huh, donde pudimos ejecutar el proceso de grabación, masterización y mezcla de la canción. Un saludo a Tito, excelente músico también y un gran amigo. Me gustaría presentar la cancioncita con una pequeña reflexión que acompaña el libreto de nuestro disco, que dice lo siguiente:
ojo por ojo y diente por diente, dicen los hijos de la tierra, los del ayer y los del presente, mientras al exterminarse con veneno de intolerancia sentencian al planeta. Disfruten de la canción. Yeah.
códigos de creación humana. El pulso humano creativo. ADN, Revista Cultural Matutina. Ya regresamos con más de ADN, Magazine Cultural Matutino, por Antena 1. Con el apoyo del